Bienvenidos a nuestra segunda sesión de la semana 6. El tema que vamos a ver ahora es evaluación de proyectos. Nuestros contenidos para esta sesión van a ser los indicadores de evaluación. Y vamos a ver dos tipos de indicadores. Los de actualización, o sea, de traer todo a valor presente. Y ahí vamos a ver el valor actual neto y el valor actual de costos. Y otro tipo de indicadores es el de equivalencia, donde vamos a ver el VAE, que es el valor anual equivalente. Bienvenidos a esta sesión y vamos a ir con calma, paso a paso. Este cuadro nos ayudará a entender lo que habíamos planteado en el caso anterior. Aquí tenemos que el proyecto es a 5 años. Mira la primera fila. En el momento cero se hace una inversión de 100 unidades monetarias. Mi inversión inicial es 100 unidades monetarias. El proyecto va a rendir durante 5 años 40 unidades monetarias. Y si miras los ingresos de la segunda fila, del año 1 al año 4, están plasmadas las 40 unidades monetarias. ¿Por qué en el quinto año dice 60 unidades monetarias? Correcto, muy sencillo. Porque ha sumado a los 40 de ingresos previstos para cada año las 20 unidades monetarias del valor de rescate. En la última línea está el beneficio neto, que es el ingreso menos el egreso del proyecto. Entonces, los flujos a evaluar van a ser para el año 0 la inversión, menos 100. Y del año 1 al año 5, los retornos que tenemos para el proyecto. 40 del año 1 al año 4 y 60 para el quinto año. Cada uno de estos valores los tenemos que traer al momento cero y compararlos con los 100 de inversión. Perfecto. Hemos logrado que con un COC del 25%, un valor presente neto o un valor actual neto de 11.30 unidades monetarias. Me gustaría que pruebes qué pasa si tú cambias la tasa. Por ejemplo, si en lugar de 25 la tasa fuera 0, tu valor presente neto sería 120. Si la tasa fuera 10, el valor presente neto 58.23. Si la exigencia que le das al proyecto es de 30%, el valor presente neto se reduce a 2.16. Si eres aún más exigente y le exiges un retorno de 50%, ya el proyecto no es viable porque tu valor presente neto se hace negativo. Obviamente, si con 50 es negativo y no es viable, con una tasa mayor se deteriora mucho más el beneficio del proyecto. Pero esto también lo podemos graficar. Y te puedes dar cuenta de que
Hay una curva que tiene un momento de inflexión donde con una determinada tasa, 30 punto algo, ya el BAN se hace cero. Hace un instante vimos cómo trabajar con flujos regulares, pero los proyectos podrían no tener flujos regulares. En este caso, estamos frente a flujos de retorno irregulares. Si este fuera nuestro caso, cada uno de estos flujos los tenemos que llevar al momento cero, para luego sumarlos y restarle el valor de la inversión. El resultado será nuestro valor actual neto. Valor actual de los costos BAC. Cuando nosotros invertimos en un determinado proyecto, se van a presentar dos situaciones. La primera es que vislumbremos ingresos futuros, pero para lograr esos ingresos vamos a tener que gastar plata y esos van a ser los costos asignados al proyecto. Si los costos por cada flujo fueran irregulares, podemos calcular el valor actual de los costos trayendo cada uno de estos costos al momento cero y luego sumarlos. Pero si se da el caso de que los costos por periodo son fijos o homogéneos, entonces el valor actual de los costos puede ser calculado aplicando la siguiente fórmula. Valor actual de los costos igual al costo anual por 1 más el COC elevado a la n-1, todo eso dividido entre el COC por 1 más el COC elevado a la n. Valor actual neto. Recuerda que cuando hablamos de actualizar, nos estamos refiriendo a flujos que están en algún determinado momento en el futuro, los estamos trayendo al momento cero, que es en el momento donde está el que tiene que tomar una determinada decisión. Para manejarnos de la mejor manera y la forma más conveniente, vamos a establecer nuestra simbología. BAN, BAN, para nosotros será el valor actual neto. Pero también lo podemos representar como BPN. Quiere decir valor presente neto. Recuerda que el valor actual neto es igual al valor presente neto. La tasa de interés ya es muy conocida por cualquiera de nosotros. Sin embargo, algunos autores usan el nombre TREMA cuando se refieren a los proyectos, y quiere decir la tasa de rendimiento mínima atractiva, que es lo mismo que el COC, que es el costo de oportunidad del capital. ¿Por qué se dan estas dos expresiones? Cuando inviertes plata en una idea, imagínate tú un proyecto, tú esperas
que esa inversión te dé determinados beneficios en el futuro. Y va a haber flujos esperados. Esos flujos tú los quieres traer al momento cero. Pero para traer un flujo al momento cero, tú tienes que tener una expectativa de ganancia. Esa expectativa de ganancia es una tasa de interés, que la puedes también llamar trema, o como lo hace la mayoría de personas, COC, es el costo de oportunidad del capital. ¿Qué entendemos por valor actual neto? Consiste en determinar la equivalencia en el tiempo cero o en el momento cero de los flujos de efectivo que vislumbramos en el futuro, que son generados por un determinado proyecto, y los comparamos contra el desembolso inicial. Muy bien, explico nuevamente. Si yo quiero desarrollar un proyecto para llevarlo a cabo, hoy tengo que invertir una determinada suma de dinero. Y tengo previsto beneficios futuros en determinados momentos en el tiempo. Podrían ser, por ejemplo, beneficios cada trimestre o beneficios cada año. Cuando yo traigo todos estos flujos al momento cero y resto la inversión inicial, he calculado el valor actual neto. Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, el valor actual neto se hace positivo. Entonces, es recomendable aceptar el proyecto. La fórmula que me permite calcular el valor actual neto va a estar dada por la sumatoria de cada uno de los beneficios netos traídos al momento cero menos la inversión inicial. Si el resultado de aplicar esta ecuación es positivo, el proyecto debería de ser aceptado. La ventaja del valor actual neto como indicador es que es único, independientemente del comportamiento que tengan los flujos de efectivo a lo largo del tiempo. Veamos entonces cómo funciona la fórmula aprendida. Imaginemos un proyecto con flujos uniformes. Esto quiere decir flujos fijos. Y que cuenta con un valor de salvamento o valor de rescate. Cuando hablamos de flujos uniformes, quiere decir que nosotros esperamos una cantidad constante de retorno en una fecha cierta y una frecuencia establecida. Para nuestro ejemplo, vamos a imaginar que invertimos en un negocio 100 unidades monetarias y vamos a tener retornos anuales de 40 unidades monetarias. Para hacerlo por el momento sencillo, vamos a considerar de que nuestros gastos anuales no existen, cero.
que la vida útil del proyecto es 5 años y que esa inversión tiene un valor de salvamento al final del quinto año de 20 unidades monetarias. Para revisar la viabilidad del proyecto, vamos a exigirle una tasa efectiva anual de 25%, lo que equivale a decir que el costo de oportunidad de capital es igual a 25%. Me gustaría que apliques tu fórmula y revises si efectivamente llegas a un BAN de 11.30 unidades monetarias. Otro indicador importante es el valor anual equivalente BAE. El valor anual equivalente es igual al BAN del proyecto multiplicado por el COC por 1 más el COC elevado a la N, todo eso dividido entre 1 más el COC elevado a la N menos 1. Este indicador nos da el rendimiento anual uniforme que genera la inversión en un determinado proyecto durante un tiempo determinado. Para aplicar lo que hemos aprendido, veamos el siguiente ejercicio. El señor Hodge invierte $100,000 en un proyecto de restaurante, donde espera obtener ingresos trimestrales de $16,000 durante los próximos 8 años. Los costos asignados al proyecto por trimestre ascienden a $6,000 y se estima un valor de rescate de $40,000. Con la información presentada y considerando que él es sumamente exigente, el COC trimestral que él espera es de 4%. Se pide calcular el BAN, calcular el BAC y encontrar el BAE. Vamos a preparar un cuadro resumen con toda la información del proyecto. Mira tú que en la primera fila tenemos los 32 trimestres correspondientes a los 8 años de vida útil del proyecto. En el momento cero, la inversión en el restaurante es de $100,000. Luego tenemos los ingresos proyectados para los siguientes 8 años. $16,000 por trimestre. Considera la siguiente observación. Si revisas la columna del trimestre 32, vas a ver que en ingresos dice $56,000. ¿Por qué? Porque se está considerando los $16,000 de ingresos más los $40,000 del valor de salvamento o el valor de rescate. Por otro lado, durante los 32 trimestres hay un costo de $6,000. El beneficio neto por trimestre, $10,000. Recuerda de que estos $10,000 están representando flujos homogéneos hasta el trimestre 32. Y para tal caso de cálculo, vamos a tener que separar los $40,000 del trimestre 32 correspondiente al valor de rescate. Aplicamos la fórmula del BAN y vamos a tener los $10,000 de beneficio neto por el factor de actualización de la serie, que está dado por 1 más 0.04 elevado a la 32
menos 1, todo eso entre 0.04 por 1 más 0.04 elevado a la 32. Recuerda que el 0.04 es la tasa efectiva trimestral que se le exige al proyecto, más los 40.000 de valor de rescate como único flujo que hay que traerlo al momento cero. Entonces será 40.000 entre 1 más 0.04 elevado a la 32. Le quitamos a todo esto la inversión inicial de 100.000. Agarra tu calculadora o tu hoja de Excel, calcula el resultado de toda esta ecuación y vamos a llegar a que el valor actual neto es igual a 90.137.83 dólares. Finalmente vamos a calcular el valor actual de los costos y el valor anual equivalente. Para el caso del valor actual de los costos, esto va a ser igual al costo anual multiplicado por el factor de actualización de la serie. Si cargas la fórmula con los datos correspondientes y realizas el cálculo correspondiente, vas a llegar que al valor actual de los costos es igual a 107.241.31 dólares. De la misma manera, para encontrar el valor anual equivalente, va a estar dado por el valor actual neto multiplicado por el factor de recuperación de capital. Si cargas los elementos correspondientes en la fórmula y realizas el cálculo, vas a encontrar de que el valor anual equivalente es igual a 5.043.08 dólares. Nuevamente, felicitaciones por los cálculos.